Bacano de ayudas sociales. Aquí realiza un robo descarado. Aquí están las explicaciones y las pruebas. Vamos a ver el video. Ahora presentamos a este ladrón, vamos a llamarlo así porque es lo que es, tremendo ladrón. Vamos a explicar todo el tema, así que usted preste mucha atención a los que vamos a decir. Tal vez no es de jabalí, bueno, no es de jabalí, pero tiene las mismas mañas que muchos de jabalí las tiene. ¿Por qué? Porque es un ladrón. Ahora sí pudimos verlo aquí con pruebas. ¿Quieren ver las pruebas? Vamos a ver este video para que usted lo sepa, para que usted lo vea con sus propios ojos. Ayer un amigo me envió para 15 bolsas de cemento. Aquí está la factura de 3 mil pesos. Factura de 3 mil bolas, mírala. Con fecha de hoy. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 8 del 03 del 23. Factura de 3 mil bolas. Son 15 bolsas, así que ya llegó el cemento de Jackson. Vamos a chequear por acá si llega o no llega. Ahí está, de 3 mil pesos. Son 15 bolsas. Creo que ya está terminando más bien el muchacho bajarlas acá. Claro, ahí está. Presenta una factura, dice él, de 15 bolsas de cemento. 15 bolsas de cemento. En la factura dice 10 bolsas. Aquí está la imagen. Véala. Arriba dice 10 bolsas de cemento. La cual abajo tiene el precio. Ahí está el precio. Préstele mucha atención al precio. Dice él que son 3 mil lempiras. Es de Honduras, este gusano ladrón. 3 mil pesos. Dice que son. Yo con mis ojos no sé si estoy quedando ciego o qué carajos pasa con la vista mía o es una realidad lo que estoy mirando, porque ahí alcanzo a ver que la cantidad está un poco, ¿cómo se pudiera decir? Remontado, se ve como remontado un número. Yo alcanzo a ver que ahí eran 2,000 que compusieron el precio. Encima del 2, le montaron el 3. Yo alcanzo a ver eso. No sé si usted. Deje ahí en los comentarios si alcanza a ver la realidad de lo que yo estoy viendo. Ahí se ve que remontaron el número 3 en el 2. ¿Para qué? Para que pareciera 3,000. Pero en realidad no compró 15 bolsas de cemento, compró 10. Y remontó el número 3 en el 2. Entonces, por lo tanto, él ahí se roba 1,000 lempiras. Porque es de Honduras. Bueno, lo siento por mucha gente hondureña. De buen corazón. Pero estas personas lamentablemente arruinan la imagen de muchas otras personas que sí hacen las ayudas como son. Por culpa de estas personas, hay muchas personas que ya no quieren ayudar. Porque estos se quedan ¿con qué? Con parte del dinero. Se roban parte del dinero, claro que sí. Pero bueno, usted lo pudo ver con sus propios ojos. Gracias. Y hasta la próxima. Somos el primo Manolo, andamos al millón. Contra los delincuentes. Así que gracias a todos. Nos miramos a la próxima.